Bares y restaurantes van a promocionar la sidra con denominación de origen, la van a ofrecer a los clientes como primera opción y los primeros en hacerlo, la Asociación de Hosteleros de Tazones. Una alianza que han sellado junto a la playa de la localidad malayalla los hosteleros asturianos tomando un culín de sidra para reflejar su compromiso con este producto elaborado con manzana 100% asturiana. Creo que es un sitio de referencia, tanto en lo turístico como en lo gastronómico, y sin duda es un paso muy importante para la marca, para la denominación de origen. Que venga un asturiano o que venga un turista y lo primero que le den en sidra natural sea producto con origen y calidad asturiana, con manzana asturiana, para nosotros es un hito. Un 15% de la sidra que se consume en la región tiene este sello y Tazones es la primera localidad asturiana donde se ha llegado a este acuerdo para impulsarla, pero quieren hacerlo extensible a otros pueblos como Cudillero o Lastres, un tipo de sidra que cada vez tiene más éxito entre los clientes. Empezamos con ella y resultónos bien y los clientes nuestros, nada, sidra de para todos. Siempre en la otra sidra siempre había altibajos, que si uno, que si otro, y entonces nada, decidimos de hoy y de hoy, y estamos encantados. Cada botella de este caldo de denominación de origen es unos 50 céntimos más cara, pero los hosteleros creen que la gente cada vez demanda más calidad.